Your Majesty, Your Royal Highnesses, Excellencies, members of the jury, distinguished laureates, ladies and gentlemen, it is a great honor to stand here before you tonight. When I was packing in Los Angeles to come here, I had a sense of unease because I've always felt some ambiguity about an award for poetry. Poetry comes from a place that no one commands and no one conquers, so I feel somewhat like a charlatan to accept an award for an activity which I do not command. In other words, if I knew where the good songs came from, I'd go there more often. I was compelled in the midst of that ordeal of packing to go and open my guitar, which was made in Spain in the great workshop at number 7 Gravina Street, a beautiful instrument that I acquired over 40 years ago. I took it out of the case, I lifted it, it seemed to be filled with helium. It was so light. And I brought it to my face, I put my face close to the beautifully designed rosette, and I inhaled the fragrance of the living wood. You know that wood never dies. I inhaled the fragrance of cedar, as fresh as the first day that I acquired the guitar. I have a Conde guitar. Ese día fue, la verdad es que fue inolvidable porque estaba yo aquí trabajando, como siempre, en el taller, y me llama mi mujer, me llama Malile y me dice, Felipe, ¿estás viendo lo que la televisión, estás viendo lo que está diciendo Leonard Cohen? Digo, pues no, no tengo ni idea. ¿No? Está en el discurso de la entrega del premio de Príncipe de Asturias, está basado exclusivamente en la guitarra vuestra y en un español que conocí. Digo, no me diga. Dice, sí, sí, no para de decir Conde, la guitarra. La verdad es que me quedé gratamente, increíblemente, sorpresivamente emocionado, ¿no? Pero mi padre apareció como un loco porque le había llamado a mi madre, que no estaba en casa, y dijo, mira, que está Leonard Cohen hablando de las guitarras, porque ni siquiera lo estamos viendo en el Príncipe de Asturias. Y nos pusimos a verlo y, pues imagínate, pues es una sensación increíble. Recuerdo todo el revuelo que vino después, el ver tropecientas veces el discurso de Leonard Cohen, las televisiones llamando aquí como locas, mi padre todo el rato, ah, pues me han llamado de no sé dónde, de tal sitio, me van a hacer una entrevista. La verdad es que fue un momento muy emocionante. Los guitarreros no ya solo nosotros, yo concretamente, sino en general, no estamos acostumbrados a que el guitarrista se acuerde de tiene entre manos, ¿no? De qué ha hecho ese instrumento. Generalmente, en el mundo de la música se hace mucho reconocimiento a los artistas. Paco de Lucía es un grande, el de Meola es un grande, el otro es un grande, pero al que realmente construye el instrumento, que es el que le da el modo de expresarse al artista, no se le suele reconocer tanto. Porque siempre se da todo el crédito al músico, que realmente tiene el 90% del crédito, pero hay una pequeña parte que también nos pertenece, ¿no? Esta es una empresa que tiene que es centenaria. Esto nació en 1915. Por un tío abuelo mío que se llamaba Domingo Esteso, que enseñó a mi padre y a mi tío, y que luego mi padre y mi tío me enseñaron a mí. Y es muy representativo nuestro la cabeza que crearon mi padre y mi tío en 1952,
que popularmente se denomina cabeza de media luna, porque el dibujo que hace es como una media luna, ¿no? Y es muy característico porque la mayoría de los guitarristas la emplean, ¿no? Entonces, en cuanto alguien ve el dibujo de la media luna en una guitarra, ya la relacionan con nosotros. Miras la guitarra y dices, creo que esa es nuestra, y ves la cabeza y dices, esa es nuestra. Muchísimo orgullo, obviamente, de saber que uno de los grandes reconoce tu trabajo y que lo valora. La construcción de la guitarra, de concierto, de primera, está llena de secretos, ¿no? Por eso cada guitarrero luthier tiene su sonido y tiene sus características. ¿Qué es lo que pasa? Que el guitarrero tradicionalmente en España no enseñaba a construir guitarra nada más que en el entorno familiar, ¿no? De un tío a un sobrino, de un sobrino a un hijo, yo a mi hijo. O sea, digamos que es algo como muy, muy cerrado, ¿no? En el sentido del aprendizaje de la construcción de las guitarras y las características de cada luthier o guitarrero. Por eso a unos guitarristas les gusta más una guitarra que otra, de un guitarrero que de otro. Y el que viene aquí ya sabe en general qué es lo que va buscando, ¿no? Qué tipo de sonido. Por eso viene aquí ya buscando eso. Yo he elegido hacer guitarras sobre todo por decisión propia, no por obligación. O sea, yo no me he visto embaucado a la construcción de la guitarra, sino yo he tenido la elección de querer hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Que era construir guitarra. Y que mis hijos hayan querido continuar con la tradición y con la construcción de la guitarra y que hayan querido seguir, pues a mí como padre pues me gusta porque les gusta a ellos. Pero en el taller empecé hace 2 años, justo cuando mi hermano acabó sus primeras guitarras, que a mí me dio un poquito de envidia, la verdad. Y estaban todos súper contentos con las guitarras de mi hermano y mi padre me dijo que por qué no intentaba yo, aunque fuese, aprender el negocio familiar, la tradición y tal. Y yo en aquel momento estaba estudiando todavía la carrera y me venía por las tardes. Y lo que pensé que iba a ser simplemente pues es un añito de venirme por las tardes y tal, pues me enamoré del taller y aquí me quedé. En verano no tenía nada que hacer, mejor que estar tumbado en la piscina o tomando el sol, pues decidí, bueno, mi familia lleva haciendo esto casi 100 años, porque en aquella época llevamos casi 100 años haciendo esto, y dije, voy a aprender esto, que mi padre siempre me lo ha ofrecido, siempre lo he tenido ahí, y bueno, y siempre lo he considerado muy interesante, porque siempre he vivido la cultura de la guitarra de muy cerca, dentro de casa. Mi relación con la guitarra es de nacimiento, ¿no? Yo nada más nacer, ya nací en el mes de agosto, de hace muchos años, y me llevaron allí al taller, donde, en Pozuelo, ¿no? Que es donde teníamos el taller. Ya desde el niño ya estuve en contacto con la madera, con las guitarras, con el sonido de la guitarra. Me pareció perfecto el entrar en el taller y tomar constancia de la época, porque estoy hablando del año 71, cuando yo entré. Tomé relación con los profesionales que había en ese momento, que estoy hablando de profesionales de una envergadura tremenda, ¿no? Como Niño Ricardo, Melchor de Marchena, Sabicas, Mario Escudero, Esteban de Sanlúcar, Regino Sáenz de la Maza, y una infinidad de nombres tremendo, que he tenido el privilegio, Paco Lucía, por supuestísimo, y toda su familia, he tenido el súper privilegio de tener ese contacto desde mi más tierna infancia, ¿no? Pues escuchar flamenco toda la vida en el coche, o sea, desde que soy enano estoy escuchando a Paco Lucía, a Camarón, música clásica, ver guitarristas excelentes en la tienda. En aquel momento Riqueni venía mucho, Rayito también venía mucho, Tomatito se le veía de vez en cuando, a Paco no se le veía tanto, pero alguna vez sí que venía, pero es que claro, yo tenía 5 o 6 años, tampoco me empapaba mucho, yo veía a los gitanos ahí tocando y ya está. Pues vamos a buscar a papá, porque yo pequeño vivía aquí en Ópera y iba al parque andando desde mi casa. Y pasamos por la tienda y vamos a buscar a papá. Y papá está trabajando en la madera, ya desde que tenía 3 años que vivía aquí. Y recuerdos así estupendos de pequeña, era el olor a madera de mi padre cuando volvía del trabajo, que siempre olía a cedro. Y me encantaba, es un olor que se me ha quedado bastante grabado.
Hay una tradición también en la firma nuestra en que la primera guitarra que se construye es para tu madre, ¿no? Y como por ejemplo mis hijos, Felipe la primera guitarra que ha hecho se la ha hecho a su madre y en cambio mi hija María la primera guitarra que ha hecho me la ha hecho a mí. Ha roto un poco, ¿no? A la madre y la ha hecho a su padre. Ese día sí que te puedo decir que lo recuerdo a la perfección, el día que cerré la primera guitarra, que además es la guitarra que le regalé a mi padre, que se la dediqué. Iba feliz, absolutamente feliz, diciendo, me voy a acordar de este día para los restos. O sea, sobre todo el ver un trabajo acabado que has hecho tú, que has puesto tus ganas, tu tiempo, tu esfuerzo y verlo acabado, es una de las mejores cosas. Es como ver nacer, yo qué sé, es el fruto de un trabajo que está haciendo durante mucho tiempo, aprendiendo, que te cuesta, sobre todo al principio te cuesta mucho, el hecho de coger, cuando está acabada ya la guitarra has hecho absolutamente todo, y te pones a tocarla, y realmente ves que suena bien, que está bien hecha, porque tú cuando realizas un trabajo, tú ves la guitarra, y aunque para una persona normal pueda parecer perfecta, tú estás viendo todo lo que has hecho, todos los defectos y todas las cosas que has hecho, como las has hecho tú, lo conoces. Es una sensación. Eso hacía muy bien, una sensación increíble. Mi primera guitarra la tiene la familia de Paco Lucía. Sí. La tiene, no sé quién lo tiene concretamente, creo que al fallecer Ramón de Algeciras, que era el hermano de Paco, no sé si la tenía él, la tiene su hijo ahora, o la tiene la familia de Paco. En realidad, no lo sé, sé que la tienen ellos y es la primera guitarra que yo he construido. El guitarrista Paco de Lucía, uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca, falleció hoy a los 66 años de edad. Paco de Lucía died in Cancún, Mexico. Falleció en Playa del Carmen, Quintana Roo, Paco de Lucía, uno de los guitarristas más reconocidos del mundo del flamenco, víctima de un infarto fulminante. La desaparición de Paco de Lucía ha sido una grandísima tragedia para la guitarra. Es algo que no existe palabra para poderlo expresar, ¿no? Lo que ha sido para la guitarra española, la desaparición de Paco Lucía. Es el que ha puesto la guitarra española en lo más alto. Es el guitarrista más completo que ha dado la historia. Pero no solo en guitarra española, sino en todas las guitarras, ¿no? En España todavía no se tiene conciencia de lo que ha supuesto la desaparición de Paco de Lucía. Es un país que no valora en su justa medida a su gente, ¿no? A sus hijos. Y Paco de Lucía no ha sido valorado y se sigue sin saber en realidad qué es lo que ha pasado con la desaparición de Paco. Para mí concretamente ha sido un desastre de todo tipo, ¿no? Y como cualquier aficionado a la guitarra, no solo ya como guitarrero, sino como aficionado a la guitarra y como aficionado a todo el mundo que está relacionado con la guitarra, que yo tengo contacto diario con ellos, ha sido algo que nos es incalificable, no sabría cómo, qué decir en la desaparición de Paco. Y dicho esto, pues creo que hay pocas cosas más que añadir. El flamenco es un desgarramiento. Y ese desgarramiento guitarra lo he vivido en mis manos muchas veces a través de las guitarras de mis artistas amigos Hermanos Conde. Y digo artistas y digo amigos porque ambas cosas lo son. Y es que para desgarrar el sonido a una guitarra hay que darle alma, magia o arte en definitiva. Y eso lo hace solo un artista. Y porque solo un artista sabe crear un cuerpo a ese arte. Un cuerpo que inunde con fuerza de color y forma. Mis sentimientos como amigo son tradición y nostalgia bonita de mi niñez entre ellos. Estas son mis pocas palabras de agradecimiento. Pero son muchos mis sentimientos hacia estos artistas amigos, a los que todos los flamencos tenemos tanto que agradecer y admirar. Firmado, Paco de Lucía. Pues trabajar con mis hijos es bonito, vamos, Es muy bonito para mí, me encanta verlos con ilusión haciendo las cosas y aprendiendo. Es un estímulo también para mí, o sea, ver que hay otro paso generacional a mí me empuja también a seguir haciendo. Es, sí, sí, es,
es muy creativo, es muy, muy constructivo. Una grandísima responsabilidad, porque, sobre todo porque tú cuando le das una marca o algo que lleva 100 años ya, probablemente te la quieres realizar a nivel personal también. Y la guitarra es un instrumento que siempre está evolucionando y que, en la cual hay que innovar, en la cual hay que hacer cosas. La guitarra es un instrumento que requiere mucho, mucho estudio. O sea, se sigue trabajando en conseguir la guitarra perfecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si empezases de nuevo, no tendrías ningún deber, pues, con la tradición que tienes de 100 años. Pero como empiezas ya con un bagaje que tú ni siquiera has llegado a vivir tan grande, estás muy condicionado y tienes muchísima responsabilidad. Tienes que tener mucho respeto y cuidado por la tradición, lo que han hecho antes que tú. Thank you.